de apuestas online. Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí arrancamos un nuevo podcast de Todos Somos Técnicos para analizar esta fecha eliminatoria. Ya pasaron los primeros dos partidos de la roja de Eduardo Berizzo y la realidad es que Chile se queda con un punto en la tabla. Está complicado este inicio de camino. Chile perdió frente a Uruguay en la primera jornada y después, en el partido que disputó en el Estadio Monumental, empató frente a la selección colombiana. Y hoy estamos con ex seleccionados, con un ex entrenador de la selección para analizar todo lo que dejó esta fecha eliminatoria y también para hablar de lo que viene para la roja de Eduardo Berizzo. Juvenal Olmos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, después del partido de ayer se sacan distintas conclusiones que seguramente las vamos a ir tratando en el programa, unas más tristes que otras, pero lo cierto es que Chile está lejos, ¿no es cierto?, de poder alcanzar de momento un rendimiento competitivo para poder estar dentro de los seis primeros. Toby Vega, ¿cómo estás? ¿Qué te dejó? ¿Qué te preocupa de esta doble fecha eliminatoria de Chile? De la selección, mucho. Yo creo que el estado físico, malísimo, pasan por encima de nosotros. Los últimos 30 minutos se notó bastante. Y más allá de los problemas físicos que tenía Vidal, de los problemas físicos de Catalán y de los problemas físicos de Alexis, hay un problema también de recambio. Yo creo que estamos complicados porque no podemos pensar que todo esto de la selección dorada, para que entienda la gente, de aquí de diciembre hasta septiembre se para el campeonato y vamos a ver si vamos a tener en buenas condiciones a Medel, a Arangui. Va pasando el tiempo, van teniendo más edad, van jugando menos y están en lo que pasó con Vidal de los meniscos. O sea, vamos a ver si termina jugando a Brasil o ya está pensando en volver a Colo-Colo. Y claramente le falta muchísimo a la selección nuestra. Yo creo que si no es por los dos errores que comete Colombia cuando resbala el lateral derecho, cuando resbala el central, las opciones eran nulas de la selección nuestra, eran nulas. A diferencia de un equipo muy joven como Colombia, que lo dijo en el partido anterior el técnico, que es tan joven en el sentido de que son primeras eliminatorias para muchos, que se notó mucho con Venezuela y que es que dale tiempo y se notó en este partido. O sea, un equipo muy técnico, pero que comete muchos errores, pero que sí, con Díaz, se tuvieron dos, tres ocasiones claras de gol. Pasaron Johnny Herrera, ¿cómo estás? Los primeros dos partidos de la selección chilena. Viendo este escenario, ¿ves a Chile entre los primeros seis entrando directo al próximo Mundial o lo ves más fuera de esos primeros puestos? Contame. ¿Todo bien? Qué bueno. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es muy temprano para aventurarse, para poder predecir una posible clasificación, una posible eliminación. Yo creo que todavía hay material. Todavía yo creo que Chile todavía tiene jugadores como para poder hacer algo a nivel sudamericano. Obviamente no está en condiciones hace como 4 años atrás, 8 años atrás, donde podía ser perfectamente protagonista o en algún minuto. Para ti tenemos menos que las últimas dos. Absolutamente, profe. Sí. Y en algún momento incluso pudiste pelear el primer lugar de Sudamérica sin ningún problema. Incluso fuiste campeón de la Copa América dos veces seguidas, entonces no es menor. Obviamente que estamos muy lejos, pero así todo creo que todavía hay material como para pelear un cupo a la selección. Incluso para ir directo, el sexto, el quinto puesto, yo creo que se puede pelear. Hay equipos que también están en formación, hay otros equipos que están medio, incluso más con más años que nuestra propia selección, como el caso de Perú, por ejemplo, y que de una u otra forma te tienes que preparar como para pelear con ellos. Olvídate de Uruguay, olvídate de Argentina, olvídate de Brasil, olvídate mismo Colombia, olvídate de Ecuador también. Yo creo que en Colombia podéis pelear, pero con Ecuador olvídate, que son equipos de selecciones jóvenes, muy dinámicas y que sacan ventaja normalmente del local. A nosotros nos va a costar mucho, pero para poder llegar, acá tiene que haber un planteamiento claro de profesor Berizzo. O sea, si va a andar con esquema o con postura o planteamiento en cancha, como el, por ejemplo el que tuvo en Uruguay, estamos al horno, no hay nada que hacer, cambiando futbolista de posiciones, sacrificando a otro, quitándole su virtud más relevante. El caso de Breton, que no sé, ayer escuché en conferencia, el profesor Berizzo le preguntó, Ben era nuestra arma de gol hace el año pasado, sin ir más lejos, y era el que más goles hacía, era la esperanza que tuvimos en la clasificatoria pasada cuando Alexis Sánchez no andaba. Y hoy por hoy está abocado única y exclusivamente a defender. Y él dijo que para él los futbolistas modernos necesitaban esas dos aristas, pero resulta que
Lo más difícil en el fútbol es hacer goles y crear, pues defender, defiende cualquiera. Entonces hoy por hoy estamos supeditados a que el equipo juegue defensivamente y a que no nos pasen por arriba o a ganar los partidos de contra. Y en esa postura, históricamente en el fútbol, normalmente no te va tan bien como por último yendo a buscar los partidos. Tú sabes, Dani, que las mismas dificultades que exhibió Berizzo en Paraguay respecto a al modelo ofensivo son las mismas dificultades que en este momento tiene para desarrollar en Chile. O sea, en estos dos primeros partidos y en todos los partidos que ha tenido con rivales normales. Hay rivales que tú le pasaste por arriba y que están muy lejos de ser igualables a los de las clasificatorias. Pero las mismas dificultades que tuvo para poder desarrollar un modelo ofensivo en Paraguay son las mismas que le está exhibiendo. O sea, como técnico uno va creciendo en distintas aristas y creo que ese es un tema a desarrollar y a mejorar por el técnico de la selección. ¿Cómo trabaja ofensivamente? O sea, si nosotros buscamos qué es lo que exhibió Chile ayer, yo no encontré una plataforma encadenada de pases, no vi, ¿no es cierto?, que este hiciera diagonal cuando el otro abría y el otro cerraba, no vi esas cosas, vi movimientos naturales de los futbolistas que se lo sabemos de memoria. O sea, Pulgar hizo los movimientos normales, los que iban por los costados los movimientos normales, pero yo no exhibí, a lo mejor ustedes vieron eso, ¿eh? Yo no pude observar movimientos distintos, diferentes y que fueran característicos de este nuevo modelo de Berizzo. No sé, eso te quería preguntar yo. O sea, al final de cuentas yo pensaba que estaba equivocado yo, pero ¿mostró algo diferente Berizzo? ¿Mostró un sistema, una forma, algo que tú me digas, sabes que este es un equipo totalmente diferente a lo que jugó con Uruguay con cuatro cambios? Cuando uno hace cuatro cambios a tres días de un partido es porque algo mal hizo Berizzo con Uruguay. Yo creo que eso es el problema, porque podría haber hecho seis cambios y nadie dice nada, pero habla mal de él. Habla mal porque en tres días tú no puedes trabajar un equipo y si hace seis cambios es producto de que el equipo no funcionó y es culpa de él, que él es que funcione y hace el plantel. Pero algo viste de esta selección, viste algo diferente que tú digas, mira, pasamos por arriba de Colombia, tuvimos mala fortuna, nos generamos 10 ocasiones de gol. Las dos ocasiones de gol fueron errores netamente de Colombia, que no la supieron aprovechar porque Alexis no está bien futbolísticamente, y esto lo hablamos toda la semana, para que los más chicos entiendan que uno sabe cuando uno no juega hace tres meses, le pasan este tipo de cosas, que son momentos, son segundos y no decidió bien. Le puso el pie, le pega por la planta prácticamente, pero son cosas que pasan. Durante el partido no hizo nada, Vidal orbitó durante el partido porque está lesionado, Catalán no lo sacó porque realmente no lo quiso sacar, pero Catalán se queda sentado en el medio. O sea, no hay una toma de decisiones de un técnico que debería ser el técnico que diga, ¿sabes qué? No sale nomás, sale, no juegas tú. Prefiero que juegue otro que esté en mejores condiciones, que a lo mejor no técnicamente no sé cómo tú, no tiene el nombre tuyo, pero tienes que salir, hombre. A Johnny le tiene que haber pasado porque le tocó un momento de oro en Universidad de Chile cuando ganaron la Copa Sudamericana. Hay momentos que uno se deja entrenar por un técnico y hay otros que dice, wow, yo no vi esto. Y el técnico te propone cosas diferentes, distintas, y te dices, ¿hay qué? Por esto, por esto, por esto, vamos a ganar de visita ya. Y uno dice, perfecto, voy a cumplir esto. Y cuando se va cumpliendo sobre la marcha, uno termina de alguna forma como admirando a su entrenador. Creyendo y siendo respetuoso, porque dice, mira, de esta forma el tipo me está guiando para eso. Yo no encontré momentos geniales hoy. Encontré un técnico trabajador, encontré un técnico prudente, pero no encontré arrestos, ¿no es cierto?, de ingenio en la dirección de estos dos primeros partidos que te digan que con un equipo de menos condiciones tú logres amagar el triunfo de los tres puntos con uno que tiene más. Porque esa es la gracia de un técnico, si no sería suma la cantidad de jugadores que tú tienes, ¿no es cierto?, las cualidades de ellos, súmalas solamente y por eso van a ganar o por eso van a perder. La gracia de esto es un técnico que tome a un grupo, Dani, y que genere cosas geniales, ¿no es cierto?, sorpresa. Que el rival diga, chuta, esto está haciendo Chile, y que tenga un resultado en lo ofensivo. Hay un término que utilizaste que es la creencia, cuando el jugador le cree al entrenador. Johnny, ¿sientes que esta selección le cree a Eduardo Berizzo o te puede entregar Eduardo Berizzo nuevas formas, nuevas características? Porque en la selección hay jugadores que tienen mucho recorrido y que yo creo que necesitan ese creer al entrenador.
Sinceramente, yo creo que está en un periodo de cuestionamiento hacia el técnico. Los futbolistas hoy por hoy cada vez están más maduros, cada vez están más grandes, están más pensantes. Hay varios incluso que estuvimos haciendo el curso de técnico hace poquito, Gary, un par más. Vidal, incluso Sánchez, Charles, que son los que de la época dorada que todavía están ahí y ya cada vez son más pensantes. Entonces, cuando un técnico te pide ser tan defensivo, proteger tanto tu arco, arriesgar poco, no termines creyéndole. Siempre uno que otro jugador se termina revelando y no haciendo de pronto lo que te pide el técnico. Y esto pasa a nivel de clubes, de selección. Muchas veces dice algunos que reman al revés, reman otros que le están haciendo la cama, otros que se quieren revelar para que el equipo le vaya bien, que eso, de eso existen también. Entonces, la selección tiene buenos jugadores todavía. Yo creo que el pequeño cambio que hizo la selección, lo que hizo con Uruguay, a lo que hizo contra Colombia, fue netamente por el alza de lo futbolístico, de lo netamente individual. El esquema fue prácticamente el mismo, cambió nombres. Cambió nombres que para nosotros eran que jugadores que podían jugar perfectamente contra Uruguay, acorde a las características que tenía Uruguay. Todos nosotros pensábamos incluso que Catalán era fijo, que Echeverría iba a tener minutos, que y después le dio minutos y el equipo se arregló, subió el nivel Pulgar, subió el nivel Gary Medel, Maripán incluso, pero después está la otra parte donde está bien, nosotros todos pensábamos que Sánchez, nosotros no sabemos cómo estaba Sánchez. Son especulaciones del medio, especulaciones de prensa, de algunos compañeros de él. No sabemos cómo estaba Vidal. Más o menos uno que jugó fútbol acá, todos nosotros nos dimos cuenta que estaba cojo el partido con Uruguay. O sea, está cojo. Yo decía, está bien, tiene un 15 medial. Para mí era máximo un 15 medial para estar en cancha todavía. Y un 15 medial con vendaje, con mucho tape, te afirman la rodilla, la aprietan, como que te da para aguantar, para jugar parado, para poder... De pronto hasta trabar firme, pero si el pie te duele y eso es como si te quemaran. Me pasó, no tuve 15 mediales. Pero nunca dimensionamos que, por ejemplo, Vidal tenía roto el menisco. Entonces, cuando tenía roto el menisco, la rodilla se te traba cada rato. Pero ¿tú crees, Johnny, que Vidal jugó con el menisco roto? Claro. ¿O se rompió ahí? No, viene hace rato. De la forma en el giro, en el primero, cuando cae al suelo, en el giro no fue tan grave. No, es pequeño, pero ya se resiste al tiro. Yo no me la creo de médico ni nada. Cualquier persona que busque dónde va el menisco es como una almohada que tiene entre articulaciones, claro. Entonces, cualquier giro que tiene es como los discos faciales, como cualquier giro que tiene, y si hay roce te llegáis a saltar, claro, o se te desprende la punta, se puede partir por la mitad, o hay muchas formas. Bueno, se desprende la punta es con problemas. Entonces, y ahí, difícil. Pero en este caso, créeme que me faltó el riesgo del técnico, el querer el técnico ganar el partido. Muchas veces, en algunos programas dijimos, muchas veces Dios te da señales para ganar algo, para hacer algo. Y en este caso... Chile tuvo un buen inicio, tuvo un muy buen primer tiempo, pero ahí es donde esperáis el cambio, el que no sea simplemente... Que no sea simplemente... No potente, ya. Claro, que no sea... Y Colombia está en el rodaje, claro, está empezando. Es nuevo. Entonces, en este sentido, el apriete. ¿Cómo era, no sé, meter un cambio? Sacar a Sánchez, estaba reventado, dale minuto a... Cambia línea de tres. O dale... Sí. No, ya, ¿para qué rebuscar tanto? Dale minuto a Aravena, que puesto por puesto, que es lo que hace Berizzo, pero que ya que Aravena en su puesto, que sea de delantero. ¿Tú pensás que Osorio, Asadi, no sé, Charles un rato antes, que Charles entró y lo hizo bien, Charles por Arturo, y Arturo estuvo rengueando 45 minutos. Ah. ¿Y en qué decantó eso? En que el equipo bajó, porque hubo 10, 9 jugadores, 9 y medio jugadores que estuvieron haciendo la pega por 11. Entonces, y ahí el equipo se vino abajo y al final casi lo terminé perdiendo. Juvenal, ¿cómo Berizzo ganaba el partido? Porque Johnny plantea que Berizzo, él no lo sintió como un entrenador que fuera adelante a ganar el partido. ¿Sentiste algo parecido? Sí. ¿Y cómo lo ganaba? Sí, yo creo que la energía más... Uno tiene, no sé, tiene 100 de energía. No tiene más. Tiene 100 distribuido en tu modelo, en un porcentaje táctico, otro porcentaje técnico, otro en la elección de futbolista. Y yo creo que el técnico tiene un porcentaje mayoritario y amplio hacia el sector defensivo. Creo que no tiene poco intuido
hacia lo que es atacar. Entonces, por eso casi todas las respuestas que a nosotros nos entrega, nos da en un partido, todas dicen relación con eso. Por eso es que sacrifica a Ben viniendo tan atrás. Es cierto que los jugadores hoy día pueden cumplir distintas funciones, pero resulta que con lo poco que Chile tiene ahora, sacrificaste al mejor delantero que está en este momento, lo sacrificaste en un 70% para atrás y en un 30% hacia adelante. Y más, diría. Sacrificaste a un volante ofensivo como Valdés, que él nunca ha jugado en esa función, él nunca ha sido puntero derecho, él nunca ha tenido que hacer todo el recorrido. Lo puede hacer, sí, lo puede hacer. Lo hizo bastante bien. Pero le sacaste a ese jugador, le sacaste todo lo ofensivo que tiene justamente para invertirlo defensivamente. Entonces, yo encontré que, él mostró sus cartas en estos dos partidos, mostró sus cartas que tiene una tendencia mayor a defender que a atacar. Demostró, ¿no es cierto?, que no es un técnico osado en el partido. Osado significa hacer cambios que te desequilibren en defensa en pos de ganar los tres puntos. Chile no se desequilibró ayer, no hubo un cambio que tú dijeras, ¿sabes qué? Este es el momento de sacar a Pulgar, que Echeverría vaya al centro, que ha jugado por lo demás por volante de contención, y ubica arriba a un tercero que era Aravena antes. No vi esos cambios, no vi ese arrojo por los tres puntos. El arriesgar. Vi más preocupado del 1-1, del 0-0, que de ir a buscar los tres puntos. El tema es el siguiente: cuando Johnny habla de que en la conferencia de prensa Berizzo dice, ¿sabes qué? El fútbol moderno, los punteros marcan y también van a hacer goles. Pero eso es lo de equipo chico. Y este técnico es de equipo chico, piensa como equipo chico. Los equipos grandes no juegan así. Los equipos grandes tienen buenos jugadores y lo que te ayudan de cierta medida cuando tienen que marcar, pero más cercano. Una o dos veces. Claro, tres, más cercano a lo que tú tienes. No ese recorrido de 70 metros de Ben que terminó muerto. Lo reventó. Si tú ves los equipos buenos que no son de grandes planteles, que invierten mucho dinero, achican un poco más arriba. No es que achiquen al arquero, sino que salen de atrás para que el recorrido de los jugadores no sea tan largo. El recorrido le dicen, corto. Yo me acuerdo de la Católica, que no hacía ese recorrido. Marcaba al más cercano. A mí Nelson Acosta me decía, márcate al más cercano. Ya están marcando. Pero si hace ese recorrido, no le dio para después ir a encarar que es lo mejor que tenía Ben. Alexis no pudo ayudar porque Alexis no quería arriesgarse, notaba que no quería ir en la velocidad porque con los colombianos que son rápidos, son fuertes, son potentes, era desgarrarse, era tener un problema. Él estaba para el tiro libre, pero él también era un jugador menos, se le notó la falta de fútbol. O sea, no lo puedes tener todo el partido sabiendo que Alexis no es el mismo. Alexis fue inteligente, claro, porque lo apretaba, la achicaba y se tiraba al suelo para que cobraran el foul, porque físicamente no le daba. Pero ahí uno se tiene que dar cuenta y Berizzo no está capacitado para estar en nuestra selección. Se le notó las falencias en este partido y en el partido anterior. Hay otros jugadores aparte de Echeverría, por ejemplo. Echeverría, que estaba como tapado, como que sí, puede ir, puede no ir, y de repente terminó. Hace rato. ¿Te acuerdas que lo vimos anoche? Vimos qué jugadores hoy están tapados, escondidos, el estilo Echeverría. Que sean físicamente bien. Están como escondidos y resulta que sí están vigentes. Yo doy un nombre, por ejemplo, lo de Matías Fernández en Independiente del Valle. No le gusta. Pero al margen. Y nunca ha sido citado. Bueno, al margen de eso, es un tipo que te podría haber jugado de volante, de segundo volante, por derecha, que va a ser profundo, que te va a hacer daño, que tiene el ida y vuelta. Sí, claro. Entonces, más allá que te guste o no, tú tenés que buscar elementos distintos para este partido de un mes más, que es Perú. Sí, lo que pasa es que Catalán, uno habla, sí, marcó bien Catalán. Marcó bien cuando tuvo que marcar a Díaz, porque, claro, porque Chile también era un equipo que se defendía mucho. Ya estamos hablando de Ben, estamos hablando de Valdés, que ayudaban a la marca. Entonces era un equipo muy defensivo y se le hizo complicado a los punteros, especialmente a Díaz de Colombia. Pero el tema de Catalán es cuando tiene que ir para arriba, porque es un central jugando como lateral. Entonces cuando tiene que ir para arriba, él puede subir, pero se reventó físicamente y tuvo un problema muscular, porque no está acostumbrado a estos partidos. Por lo tanto, Matías Fernández es un chico que está acostumbrado y allá las asistencias que tiene en el equipo son muchísimas. Sí, son muchísimas. Buena. Y tiene el ida y vuelta, que no le guste a él, que no le guste y se nota, porque no le hablamos de Delgado, que podía haber jugado para darle más profundidad al equipo, para que pueda pasar por la espalda, pero claramente prefirió por la marca. Claro, en la marca estuvo bien,
pero para arriba después, ¿quién te pasa por la espalda? ¿Quién te hace una... ¿Quién te lleva la marca? ¿Quién te arrastra marca? No lo tiene. Pero Johnny, ¿no sientes que ayer Eduardo Berizzo encontró a un lateral derecho con Matías Catalán? Como que el lateral derecho hace tiempo era un puesto vacante con Soto, con Delgado, con Mesatú, y ahora Catalán rindió, claro, un partido, pero rindió bien. Yo creo que el puesto lateral derecho, incluso lo dije antes, yo creo que el puesto lateral derecho ante la ausencia y ante el biotipo de pronto, a lo que voy a esperar un poquito, de que busca Berizzo los centrales, que en un principio era Medel en el medio, Medel en el medio, Medel en el medio, hasta que se dio cuenta que era el mejor central que tenía a pesar de su estatura, pero tiene que jugar con un alto al lado, sí o sí, en eso yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que a Pablo Díaz no lo va a ocupar. Pablo Díaz jugó muchos partidos como nosotros y lo hizo tan bien o mejor que Catalán incluso, porque el tipo tiene un desgaste, sí. El tipo jugó mucho tiempo de lateral derecho, tiene así un corazón, tiene así una personalidad y estaba pintado para jugar estos dos partidos. Y a mí me extrañó que no lo llamase si estuvo jugando contra la Católica hoy día titular todo el partido, el otro día en la amistosa que tuvo Católica. ¿No te podías dar el lujo de tener un jugador en River titular y que no esté en la selección? Imposible. El hermano también juega por imposible. El Imposible. Sí, Nicolás Díaz. Nicolás Díaz. Pero en cuanto al lateral derecho, me dice, yo creo que ellos dos se debieran disputar el lugar ante ya que ha deambulado tanta gente y de pronto el tortapaso, si está bien, si está en un buen momento. Especialmente para jugar de visita, Johnny, y con equipos grandes o jugar de local con equipos como Brasil. Ahora, si tienes que jugar con Venezuela, con Bolivia, con equipos que tienes que ganarle, ahí tú puedes decir, sabes que voy a jugar con un lateral más ofensivo. Porque tengo que ganar el partido. Venezuela, claro. Gana Venezuela y nos ganamos nosotros, ese es el tema. Pero no sienten que Catalán igual mostró características ofensivas. Fue para adelante. Yo también siento que fue adelante. Subió dos veces, pero no. Pero se reventó. Claro. Sí, sí. Pero él no es el lateral volante, como el Coca Mendoza, como Murci Roja, como Mauricio Isla, que suben más que lo que marcan, claro, pero que tienen un estado físico, pero que te hacen daño. Era la hora de hacer daño arriba, claro, no tiene esa capacidad que tenían estos jugadores que te nombré. Es más de marca, porque fue central, es central, y que lo tiran por el lado derecho. Ahora, Isla parece, yo sé que se retiró y todas esas cosas, pero yo lo vi el otro día, el partido donde hizo el gol. Sí. El tipo está impecable, o sea, está jugando en Argentina. No tiene nada que ver con el último Mauricio Isla, que estaba medio podrido en la Católica, ¿no es cierto? Que tuvo algunas dificultades. Yo lo vi acá rejuvenecido, lo vi impecable en el aspecto físico y con los arrojos de siempre. O sea, ofensivamente él es un arma letal que tiene en la selección. Sí o sí, con Mauricio, de acuerdo. A mí lo que me da la tampoco de profesor Berizzo que sea tan defensivo, que solamente su pensamiento base por defender. Es que lo primero que piensa, yo siempre lo comparo con los defensas, que cuando son técnicos lo primero que piensan es en no perder, más que ir a ganar el partido. Cuando uno siempre de chico se acostumbra a decir, ¿sabes qué? Ahí está el arco, allá tenemos que ir a hacer goles, tenemos que ganar el partido, nos podemos defender después, está bien. Pero tenemos que salir de atrás, tenemos que ganar el partido. Entonces, está dolido. Uno piensa que es lo que dice John, al final de cuentas, él piensa en no perder. Si ganamos, bien, pero si no perdemos, está bien. El 0-0 me gustó para él, pero no sabe cómo jugaron, si rindió, si podría haber ganado. Lo que habló que Juvenal, que podría haber hecho un par de cambios, a línea de tres, más ofensivo, haber sacado un medio, haber puesto con 4-3-3. No, entonces uno no ve esas cosas de riesgo. Lo pasa mucho con Pellegrino cuando lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí. Es el cambio por el cambio y de ahí no sale. Entonces dice, yo creo que sintió el golpe del arranque de su gestión en Chile y que no ha sido buena. Sintió el golpe. Los técnicos sentimos eso y que el partido de ayer, entre perderlo y no agarrar nada y quedar último con un rival directo, yo creo que le gustó el punto. Esa es la verdad. Para mí, le gustó el punto porque hubo muchos momentos en el segundo tiempo en que podría haber hecho algo para arriesgar. Cuando tú ya ves, Juvenal, que Vidal está mal, porque ya sale, la primera vez que sale, él sale mal. Se fue el primer tiempo. Que él quiera seguir jugando es otra cosa, pero no estaba para seguir jugando. Y dice, ya en el segundo tiempo, este es el cambio. Vidal y entra y vamos a jugar con... Y es lo que decís tú, vamos con un delantero más. Es que los cambios, Gordon, no lo hizo el técnico, lo hicieron los jugadores. Es que ellos... ¿Por qué no quisieron salir? No, salieron lesionados. Salieron cuando ellos quisieron. Porque Vidal levantó la mano, ya no doy más. Catalán levantó la mano, estoy lesionado, cambio. ¿Sánchez lo sacó? No, porque Alexis no. ¿Cuáles fueron los otros cambios? Vidal, Catalán, ¿quién más? Sí, lateral derecho. Vidal, Catalán y... Aravena. Aravena. Por Ben. Ahí está. También lesionado. O sea, lo jugó, lesionado. Sí, él dijo que tuvo la conferencia en inglés, que la Vero me contó que sabe inglés, según ella. No está. Se fue a Nueva York, no sea así.
y me dijo que había pedido cambio porque también se había resentido. Entonces, los tres futbolistas, los tres cambios que hizo Chile, los tres futbolistas pidieron cambio, ni siquiera lo hizo el técnico. Entonces, eso es lo más preocupante, que el técnico no tenga la personalidad como para tomar decisiones. A lo mejor la tiene, ver, pero tiene que mostrarlo, mira, cuando las papas queman. Yo recuerdo, Johnny, Juvenal, Dani, que el primer partido nosotros, pues, con Venezuela empatamos. Hacían 43 grados. Con Javier Escargorta. Claro, y el primer partido, Ricardo Humor dijo, ¿sabes qué? Cambio. Ustedes empataron en Barina. Que el punto en la larga, ese punto nos sirvió. Pero no era la idea, era ganar. Pero claro, con 43 grados, pero tú tienes que pasar por arriba, esos son partidos ganables. Pero se hizo el cambio de técnico. Y acá, con estas cagadas que hizo Berizzo, porque claramente es parte de la lesión de Vidal es de él, parte de la lesión de Ben es de él, parte de la lesión de Catalán es de él, que no lo saca. Yo, otro presidente con plata, sí, con plata acá en la NFP, porque la NFP está prácticamente quebrada, no lo hubiera sacado. Ahora no lo pueden sacar, estamos a la espera, y la esperanza que tenemos es de que se pueda ir él y contratar un técnico. Yo no digo Gareca, yo hablo más cercano, yo digo Quintero, que conoce el medio, que conoce a la gente, que conoce a los jugadores, que le saca rendimiento con lo poco que tiene, porque realmente ese es el tema. No podemos echar a un técnico porque en la NFP no hay plata. Vamos a seguir con el debate. Antes, déjenme contarles que sigue el campeonato Betson y a tus equipos favoritos del mundo, como siempre, en Betson.com. Regístrate y juega seguro con la mejor experiencia de usuario y cuotas disponibles. Nos vemos en Betson. ¿Es momento, Juvenal, de pensar en el futuro? ¿Entrenador? ¿Es momento de pensar qué va a pasar en octubre si Chile no saca un buen rendimiento, si Chile no saca adelante partidos que en el papel parecen ganables? Yo creo que es prematuro. O sea, no estamos conformes, pero es prematuro. Principalmente por lo siguiente, creo que el fútbol chileno, podríamos decir, se farrió el no haber capitalizado al futuro esta generación dorada. Chile pasó de ser un equipo que proponía, un equipo que mandaba, con todo esto, ¿no es cierto?, de las dos Copas América, de las presentaciones a nivel de mundial, a nivel de clasificatoria, pasó de ser un equipo que proponía a una selección de respuesta. Hoy día la selección chilena es una selección de respuesta. Te voy a responder de acuerdo al rival. Chile respondió o trató de responder frente a Uruguay. Chile trató de responder frente a lo que propuso el equipo colombiano, pero no fue ayer, en los 90 minutos, un equipo que propusiera. Y creo que ahí está lo más peligroso está en que no pudimos capitalizar. Algo parecido a lo que pasó una vez cuando Chile fue en la época dorada del tenis, por ejemplo, que estuvo Masu, ¿no es cierto?, que estuvo el Chino Río. Años sin sacar a alguien igual. Exactamente, que tuvo Fernando González, y después no destiló nada a las generaciones jóvenes, no destiló, y pasó Chile sin poder generar todo este triunfo con la que tuvo. Del tenis también quebrado. Y con esta selección pasó exactamente lo mismo. Nos farreamos como país en un desarrollo mayor futbolísticamente. Piensa en cómo estamos hoy día. Piensa cómo estamos. Estamos efectivamente con entradas carísimas. Estamos con un estadio a media. Estamos con un estadio frío. Y la gente uno no diría, está... Ahí, a ti te pasó en el estadio ayer, Tani. ¿Hay ambiente de selección? No. ¿Es aquellos momentos en que Chile jugaba y que era una locura en el estadio y que todos gritaban? ¿Se sintió el empujo de las graderías a la cancha? ¿La gente logró empujar? ¿Logró empatía? La gente... No hay esa conexión. Hoy día no hay esa conexión. Entonces, algo ocurrió con nosotros, con nuestro país, con el desarrollo, con la elección de técnicos, que como que nos rezagó hacer hoy una selección de respuesta. Pero, Johnny, ¿de quién es la responsabilidad en esto que plantea Juvenal, que quizás no se aprovechó el periodo de la generación dorada, donde uno dice, con todo lo que ganó la federación, porque tú estuviste ahí y se conseguían contratos millonarios... la generación dorada le dejó mucho desde lo económico al fútbol chileno. Claro, desde el 98. Imagínate que ganó mucha plata en ese sentido. Pero ¿de quién es la responsabilidad que quizás no se haya aprovechado este boom de la generación dorada? Johnny, mira, para que lo sumé, ni siquiera fuimos capaces de comprar, de tener un nuevo Pinto Durán. O sea, pasó todo esto, entró cantidad de plata y seguimos con una cancha y media igual como el año 62. El año 62 se construyó Pinto Durán y ahí teníamos una cancha y media. Es que es extraño, porque de verdad que entró mucha plata. De hecho, la gente tiene que ver la serie, esta es la que hace HBO, ¿sí?
donde sale Jado, el presidente, algo así. Sí. Bueno. Es muy buena, es 90% real, 90% real. Imagínate con la plata que quedó Jado. No, la plata, que los contratos que hizo esa administración, sí. El contrato más grande de la historia, como 130 millones de dólares por los derechos de televisión por 4 años. ¿Y dónde está la plata? No sé, como 40 palos con Nike. No, la entrada de la de los borderos, los piciadores. No, o sea, ni hablar. Los mundiales que te pasaba plata por jugar también, por ir pasando fases. Que eran demasiado ganados. Las Copa América. Demasiado luz que en realidad nadie sabe dónde está. Y está bien, nosotros ganamos premios, nosotros ganamos pero uno lo genera. Uno lo genera, yo. El futbolista ganó alrededor del 10% de los ingresos reales de la selección. Es muy poco para lo que genera uno. Y bruto, o sea, más encima nosotros tenemos que pagar los impuestos con nuestros del premios. Del Mundial, de la Copa América y de los premios. Y de todo, y todas las clasificatorias y todo el resto. Entonces, eso es netamente obvio una mala administración. Segundo, nos farreamos una generación dorada. Uno. ¿La farreamos de qué forma? Uno, mala administración, malas gerencias técnicas, callejado. No me meto en los bolsillos de los trabajadores, pero tenía un sueldo que... 50 no sé, millones. Que es corto. Para tomar decisiones. Trajo a Lasarte en un minuto cuando... Lasarte dirigió no sé cuánto equipo en Chile, no tenía nada que hacer en la selección. La vería de Egipto. Tú lo dijiste, desde que llegó. No tenía nada que hacer en la selección. Es defensivo también. Esta selección juega de una forma. Se entrenó alrededor de 8 o 10 años entrenando de una forma. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Periodo Bielsa, 4 años Bielsa, no sé cuánto estuvo, los 4 años de San Paoli, más 1 y medio, 2 de Pizzi. Entrenó siempre de una forma. ¿Y cómo le fue? Extraordinario. Consiguió 2 mundiales, 2 Copa América, final de confederaciones. Y todo se fue a la miércoles por no traer a la persona correcta. Después viene el profesor Rueda, de una u otra forma le pidieron recambio forzado. No había para hacer recambio, quería sacar a la generación dorada. Hasta el día de hoy sigue jugando la generación dorada porque están tratando de obligar a algo que no era acorde para los cabros. El futbolista que está bien, para mí por lo menos hay que estrujarlo hasta que el tipo no... Hasta que el tipo no sea titular en su equipo, ya no rinda nomás. Porque una que rinde, una que es titular en su equipo, caso Pulgar, que yo lo considero también en parte de la gestión dorada, Maripán, Medel, son todos titulares en su equipo. Entonces, ¿por qué no van a estar jugando si no hay nadie ni siquiera que le llegue a los talones? Entonces, tiene todo el derecho a jugar. Ahora, ellos lo acompañan con gente joven, como Paso, como no sé, como Catalán, como Echeverría, como no sé, arriba Aravena, Osorio. Obviamente que una selección de esa forma, con experiencia, juventud, va a dar fruto, pero lo más importante y lo más relevante de todo es conseguir una forma concreta y ofensiva de jugar. Si uno defendiéndose, es como el box, tú te vas a defender todo el rato, obviamente algún minuto te van a pegar, es como en el tenis, si te defendí y no te caes nunca, vas a recibir winner y vas a perder igual. En el fútbol es exactamente lo mismo. Y si no arriesga para buscar los partidos, lo más probable es que Chile termine sexto, séptimo, octavo. ¿Hay un ejemplo? Sí, hay un ejemplo muy bueno, Dani. Ayer nosotros jugamos contra Colombia. Y Néstor Lorenzo ha dirigido 9 partidos en Colombia. 9. No ha perdido ni uno. 9, o sea, son 27 puntos. Exactamente. 27 unidades tiene 24. No, tiene 25, 4 puntos menos. O sea, el tipo ha ganado todo. Y jugó 5 partidos de visita con selecciones mundialistas. Las selecciones que fueron a Qatar, jugó con las 5. Y de esas 5 que suman 15 puntos, ganó 3 partidos y empató 2. Hizo, ¿no es cierto? Hizo más de 9 goles, le hicieron 4. O sea, nos enfrentamos a un rival que sí se tomó en serio este periodo donde tú tenés que trabajar al equipo y entregarle. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros aceptamos jugar con selecciones que no ganó nada Chile. Nada. Porque estaban muy abajo, no estaban tan abajo era en ritmo. Era para tapar cosas. Estaban abajo en estrategia. Entonces, a la preparación que tuvo, Dani, le sumamos otro elemento más que no nos sirvió. Digo, los partidos que se jugaron bajo el mando de visita, ¿alguno le sirvió para poder jugar, ¿no es cierto?, contra Uruguay o con Colombia? Rueda lo mismo. No sirvió ninguno. Rueda lo mismo. Sí, Rueda también jugó con equipos que no existen en el ranking de la FIFA. Al final de cuentas, esto es para tapar lo mal que venía Berizzo jugando partidos amistosos. Si el único partido que juega más o menos en serio con Bolivia y no en la altura, y que podría haber perdido ese partido también. Imagínate cómo está Bolivia ahora, que le gana a Brasil, le gana a Argentina, pero claro, en la altura va a competir y generalmente no hace buenos partidos a nosotros, pero yo veo difícil, pues lo que habla Johnny es muy cierto. O sea,
Lo de la generación dura siguen jugando. El problema es que van a pasar 3 años, un poco más de 3 años la eliminatoria. No llegan todos. No van a llegar todos a estar toda la eliminatoria. Bueno, tú no puedes jugar con los 38, 39 años con 6 jugadores de la selección dorada. Tienes que ir preparando, tú un año, para ir preparando. Yo sé que no hay jugadores como Vidal, como Arangui, como Pulgar, técnicamente. Pero si no tienes técnicamente, son inferiores, tienes que ir preparando jugadores físicamente. Como Catarán, que físicamente es bueno, como Echeverría, que técnicamente a lo mejor no es un 100% mejor que Vidal, pero físicamente muy bueno, cabecea muy bien, y tienes que ir preparando para los momentos que ya no estés. Si tú no puedes jugar con 38, tener la mitad de la selección para la clasificatoria, para pelear un cupo, la mitad de la selección más de 38 años, es imposible, no te da el físico. O sea, ayer los últimos 30 minutos pasaron por encima de nosotros. No, está bien, Gordo, pero primero hay que clasificar al Mundial, pues. No te digo, o sea, dentro de que la eliminatoria yo creo que no van a estar tampoco no. 3 años. Pero para ti, Johnny, ¿van a llegar los de la generación dorada al próximo Mundial? Es muy difícil, pero que ellos te ayuden a clasificar al Mundial. Después, en esos tres años más, tendrán que salir nuevos jugadores. Entonces, y ahí se irá a buscar que no sé, que Osorio juegue, que Asadio juegue, que Aravena juegue, que Thompson juegue, que Pizarro juegue, que no sé qué más, que los cabros estos que vienen en 3 años más van a estar más maduros, van a tener, no sé, 50, 70 partidos más en primera. Yo se le da rodaje como para estar a nivel de selección. Pero para eso, y para llegar a un buen pie al Mundial, primero hay que clasificar. ¿Y cómo clasificamos a los jugadores que estén mejor en su mejor momento, creo yo? Es que yo sé por qué te hablo yo. ¿Sabes por qué te hablo esto? Porque cuando uno ve a Colombia, que no perdió hace 7 partidos, 9 partidos, ¿verdad? 9 partidos. 9. Que lo dijo Valderrama. Viene a entrevistar a Valderrama y bueno, un tipo que ya sabe que dice, vamos directo al Mundial. O sea, le dio fe al técnico. Lo digo esto porque uno ve a Colombia, que es un equipo joven, como el equipo de Uruguay, que a lo mejor ahí tiene matices, porque al final tenés jugadores talentosos y tenés la otra parte que es física, que lo tiene. Entonces, es un poco que rodear, pero tienen 24 años. O sea, al final de cuentas, pasar por arriba de Colombia era muy difícil. Con Colombia no se vio tan bien futbolísticamente, no sé si por la cancha, porque está muy moja la cancha, o porque Chile se fundió mucho, pero es un equipo físicamente superior a Chile. Entonces, a eso voy yo. Vamos a durar 3 años con los mismos cuando tengan 38 años y a lo mejor le estamos haciendo flaco favor a estos jugadores. Tenemos comentarios de la gente. Hay harta gente activa a esta hora que está siguiéndonos con esta transmisión. Manuel Acuña dice, el Toby de entrenador sería un genio porque como jugador fue una eminencia. ¡Ah! Oh, mira cómo te agrandaron. Sí. Enrique Díaz, tu primo. Nicolás sí. Vega se llama. Ahí está Enrique Díaz. Al fijo. Aplauso para tu primo. Oye, Enrique Díaz dice, lo más simple es que se vaya este entrenador. Nadie quiere, hagamos. Pero nadie quiere eso. Bueno, por lo menos yo no quiero, no sé tú. No, es muy nuevo. Juvenal dice que es prematuro. No, evidentemente para que las redes sociales no hay nadie que diga que se quede. O sea, ya la gente se da cuenta. Cuando la gente no se motiva para ir al estadio, cuando la gente no te espera, que no llega ni los escoltas llegan a pinturar para irte al estadio, no están motivados. Problemas. David Cabezas, mira, dice Jaime García. ¿Te gusta? A la selección. Mira, propone a Jaime García. Ahora que está flaco. Iván. ¿Con Dorito? Dice lo siguiente, Berizzo, por su tipo de juego, no debe seguir como DT de La Roja. Tenemos más comentarios. A ver, ahí el último es de Iván, entonces. ¿Zamorano? Iván Zamorano, que nos está viendo. Sí. Hay un tema. Johnny plantea lo de la generación dorada. El Toby dice que no van a llegar a los 39 años para terminar este proceso eliminatorio. Pero mira, te hago una pregunta. De la generación dorada, ¿para ti quién es irreemplazable? Porque en esta fecha jugaron Gary Medel, Vidal. Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. 4 de la generación dorada, podríamos decir los más históricos. Y Alexis, que jugó también un partido. Para ti, ¿quiénes son irreemplazables? Es que, sinceramente, para mí, si están jugando en su equipo, son titulares y están rindiendo, son inamovibles. ¿Todos? Todos los que nombraste. Charles Aránguiz, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. O sea, no hay comparación, no hay ni uno que se le acerque. O sea, es raro porque uno habla de. ¿Te imaginas algún jugador? Uno habla de Colombia cuando entra James en el segundo tiempo. Es titular en Sao Paulo, pero no es titular hace rato en la selección. Claro. Pero entró un rato. Pero mira, ya un jugador retirado para mí, ¿eh? Porque sí. En realidad. Pero así con lo poquito entró y te armó el medio campo y fue cuando más tuvo el balón Colombia los últimos 30 minutos. O sea, ¿en cuánto tiempo más Daniel vaya a tener un jugador que es capitán en uno de los equipos más grandes de Brasil como Vasco da Gama? Gary Medel. ¿Qué es lo más cercano a tener un jugador que semifinalista semifinal de Copa Libertadores como es Charles Aránguiz? ¿Dónde tener un jugador también, bueno, octavo final como Arturo Vidal, estaba jugando recién campeón de Copa Libertadores el año pasado? ¿Dónde tener un jugador como Alexis Sánchez como en el Inter? Alexis Sánchez, que fue el mejor futbolista de Chile
de la Liga, Liga One de Francia, el mejor. Una de las cuartas. Eso. Honesto, mejor de las una de las cuatro o cinco mejores ligas. Entonces ni siquiera estamos cerca de eso. Sí. Normalmente teníamos uno que la estaba rompiendo en España y lo aplaudíamos todos. O sea, y el matador. Le agrego algo. Yo, tú tenés toda la razón, pero lamentablemente en esa edad que tienen estos cuatro jugadores que nombra Johnny, no se puede hacer una proyección como se hace con un cabro joven. Con un cabro joven uno dice, no, tenemos 10 años de selección. O sea, a estos cuatro futbolistas uno los tiene que seguir en el día a día, los tiene que seguir cada tantos meses, año a año, porque ya están en un momento en que de pronto van a dejar de rendir. Y eso no creo que alcance para llegar, si es que llega la selección para el próximo Mundial. Yo creo que el próximo Mundial es como la fecha tope de expiración, porque van a tener 38, 39 años. Y yo no sé si una selección puede jugar con cuatro futbolistas de 38, 39 años. Creo que va a ser... Queda mucho recorrido. Sí van a ser importantes en esta clasificación. No solamente es por la edad o si van a llegar a estar junto con los que van saliendo, que no sé quiénes serán, porque tendrán que salir jugadores. Por eso dije físicamente, a lo mejor más que técnicamente. Es el tema de que tenemos un técnico... Claro, que al final de cuentas que es tan defensivo que terminan corriendo más que jugando. Y claro, y Medel termina cansado, ven que es más joven, termina cansado, Vidal termina cansado, Pulgar ayer estaba cansado, Arangui se cansa, y es el técnico. Tenemos un técnico que se desgasta a los jugadores porque es muy defensivo y físicamente pasa por arriba tuyo los equipos más jóvenes. Porque si tú eres un técnico que saliera un poquito más, yo no hablo de presionar porque no está para presionar, hablo de salir de atrás porque al final terminas jugando atrás, terminas más corriendo para atrás, terminas más marcando el hombre a hombre y terminas fundido. Entonces, al final de cuentas, si tuviéramos un técnico que le diera un orden, una cosa de atacar un poco más, que hacer daño para que corra el otro equipo también, si al final terminamos corriendo más nosotros que ellos y los equipos no duran los 90 minutos. Oye, ahora en la próxima fecha, Dani, vamos a tener una selección que es mayor que la Chile. Por la fin, peruana. La única. Yo creo que es la única. Perú, la única, por lejos. Tiene, qué sé yo, tiene Trauco, tiene Galese, tiene, no sé, tiene Guerrero. Yo creo que tiene Yotun, tiene. Aguantó a Brasil hasta el minuto 90. Sí, aguantó, efectivamente, aguantó. Y Brasil sin técnico. Oye, yendo un poquito a la calidad de jugador que dijiste tú y los jugadores que tienen que jugar, la generación dorada, están en su mejor momento, qué sé yo. Yo creo que es muy válido lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Uruguay. Argentina igual tiene Ecuador. Tiene una mezcla. Ecuador viene hace rato ya haciendo que empieza con un... Brasil con, siempre queda fuera porque va anticipado. Van adelantados. Jugadores de 18 años con el 70 palos verdes, entonces no hay mucho que hacer. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos eso, lamentablemente. No tenemos ese abanico de jugadores, pues. Entonces, ¿qué nos amarramos? El que vaya apareciendo, para mí, por lo menos, ¿de qué me amarraría yo como técnico? El tipo que va apareciendo año a año. El que puedo ir explotando año a año. Y tiene que tenerlo ahí arriba jugando, darle minutos. Y darle claro. Bagaje. O sea, si lo la única Sadio, forma... Lo de Osorio, lo de Aravena. Si Pellegrino no ponía a Osorio y ¿Y fue cómo le exigir en la selección? Y lo terminó vendiendo igual en 6 palos verdes. No ponía a Sadio porque también tenían problemas y fue el mejor de la gol que más puntos lo hizo ganar. Entonces, y todavía lo tiene afuera. Entonces o sea, si hubieran estado de titular, jugando de una forma más ofensiva, esto asedio solo claramente llegarían a la selección con muchos más minutos, hubiera estado vendido antes y tendrían a lo mejor en algunos minutos la selección, pero como no juegan mucho en su equipo, prácticamente no juegan porque el técnico es muy defensivo, da un riesgo también en la selección porque Berizzo también es defensivo de colocar a Sadi. Entonces, ¿cuándo va a jugar a Sadi? ¿Cuándo va a jugar a Osorio? Están los casos de los chicos de Colo-Colo que deberían estar ya haciendo sparring, Thompson, Pizarro. El bicho Thompson. Pizarro. No sé si Thompson está para la selección hoy día. Ahora, hoy día el físico, él tiene un físico, claro, para jugar a nivel... Hubo muchas cosas, gordo. La selección ya es complicada. Hubo muchos momentos en que, no es una locura esto, ¿eh? O sea, uno dice Asadi, sí, pero ¿por qué Asadi lo agrandan tanto aquí y allá? Asadi tiene la particularidad de ser de esos volantes ofensivos que tienen mucha personalidad. O sea, yo lo veo a él con mucha personalidad. Son de esos tipos que le pueden gritar, le pueden hacer esto. La pelota te la he pedido siempre. ¿Pero imaginas, por ejemplo, que hubiera entrado ayer? Sí, yo pensé que podía llegar. Sí, ¿sabes por qué? Porque en la banca. En un momento determinado se requería que hubiese por el centro un futbolista que fuera capaz de recibir de espalda, que pueda girarse y que pueda encarar al 6. Yo creo que había un momento, en una instancia. Otras veces, muchos pueden decir, no, pero ¿cómo? Si tiene, ¿no es cierto?, 18, 19 años. Pero hay historia.
O sea, Mar González jugó con esa edad, Pinilla jugó con esa edad en su momento. América 91. Tú jugaste con esa edad. O sea, hubo jugadores, hay historia en eso. Hoy no tienen el pasado genial porque están por explotar, pero yo creo que era un momento en los últimos 15 minutos, los últimos 20 minutos para meter a Sai. Sí, algún arrojo que tú dijeras, listo, aquí se la juega el técnico. No es una locura, ¿no? No era una locura. Que pueda girar atrás de los volantes centrales, ese era el jugador que necesitaba, porque a veces aparecía Valdés. A veces, pero Valdés es de tocar de frente. Sí, no gira. Ya no es el 10. Él es un media punta que cabecea, porque hace goles de cabeza, sí, en América. Ya ayer ganó hartos cabezazos, pero sin fin. Sí, ahora, sin en su hábitat. Pero, no, yo creo que Asadi es el jugador diferente. En su hábitat. O sea, Asadi jugando por el centro, jugando de armador. No un Asadi que diga, no, si yo metí a Asadi, ¿de qué lo metiste? Abierto por la derecha. Por la pega que está haciendo Valdeo, por la pega que hizo Benetton. Ahí no, se pierde Asadi. Se perdió ayer. Déjeme contarles que el 1 de octubre se enfrentan Albos y Cruzados y tú puedes ser protagonista si estás suscrito a TNT Sports o estadio.com. Ingresa a tntsports.cl/lafamilia y participa por ganar uno de los taca-taca del clásico. Ya saben, se viene partidazo entre Colo-Colo y La Católica por el torneo nacional. Tenemos comentarios también porque hay harta gente activa que nos está siguiendo. Vamos a ver lo que dicen nuestros diferentes amigos en las plataformas digitales. Puede venir Guardiola, pero sin recambio, difícil. No. Es lo que plantea acá nuestro amigo. Ahora que venga Guardiola, no lo sé. Difícil que venga. Porque la NFP está tan quebrada que no creo que tenga 30 millones para pagar. José Villegas, Osorio puede tener más minutos. No confiamos en jóvenes. Va de la línea en lo que recién estaba planteando Juvenal, el Toby, también Johnny. Víctor Hugo McKenney. Yo pienso que para arreglar el tema hay que comenzar a parar de importar DTs extranjeros, dice. Saludos desde Inglaterra. También. Mira, desde Inglaterra. Desde allá nos está viendo. Tiene razón, un poquito. Dale una bajada. Los técnicos, los últimos, son de afuera todos. ¿Cuánto tiempo se les ha dado y no resultan? Y un poco lo que hablamos siempre nosotros, ¿por qué no le dan la oportunidad a un técnico acá? Como fue Nelson Acosta en su momento, Arturo Salá. Los técnicos... Siempre hemos querido a Pellegrini, pero no está Pellegrini acá. No quiere venir. No quiere venir ya porque sabe que hay gente ahí en la NFP. Si es el tema de él, es un poco lo que pasó con Bielsa. El único que de afuera que ha resultado que es Bielsa. Pero los demás técnicos, San Paoli que resultó, pero con la sacaste de acá. Claro, pues salió sacaste, de acá. Sacaste 5 años seguidos. Acá, campeón Chile, con la U, todo. Pero los técnicos años, que han venido de afuera no han resultado. Porque, y aparte que cuando tienes poco tiempo para armar un equipo, no resulta, no conocen el jugador, no conocen el país, claramente. ¿Qué se puede replicar, cortito, Daniel? ¿Qué se puede replicar? El año 2002, 2003, cuando yo estaba en la selección, contratamos a José Zulantay, un técnico veterano que conocía el paño, que conocía el entorno y se hizo cargo de la sub-17. Aravena la sub-15, el de la sub-17 y después la sub-20. Hoy está el símil para jugársela con Jaime García. Está el símil, o sea, imagínate, en vez de contratar técnicos primerizos para tomar las selecciones menores, contraten a un técnico con experiencia, que está probado, que le gusta el fútbol. Sí, gusta el fútbol. Acaban de contratar a Nicolás Córdoba. Le gusta, pero más como gerente, más como entrenador de jefe, ¿no es cierto? Del área. No se hace cargo de la sub-20. Jefe de las selecciones menores, pero también asume la sub-20. Pero yo te estoy dando un ejemplo hoy que podría replicarse igual como se hizo en su momento con José Zulantay, con Jaime García, un tipo que tiene espalda, un tipo que es querido por el medio. Es fundamental que un técnico sea querido por el medio. Un tipo que conoce el paño y conoce, ¿no es cierto?, los futbolistas de todos los equipos, yo creo que andaría muy, pero muy bien. Quiero ir al tema de Arturo Vidal para que lo toquemos y lo profundicemos, porque Arturo Vidal fue operado en esta jornada. Arturo Vidal tiene una lesión en el menisco externo, sea riguroso, ¿cómo se llama? De la rodilla. Voy a ver de inmediato el parte médico, porque lo anunciaron durante esta jornada y obviamente es una preocupación que tiene hoy la selección chilena, porque lo más probable es que Arturo Vidal no esté para la próxima doble fecha eliminatoria. Fue sometido Arturo Vidal a una sutura artroscópica de menisco externo de la rodilla derecha. ¿Cuántos meses va a estar fuera? Antes de ir con eso, Johnny, tú... ¿Algo conocías también de la lesión menisco externo? ¿Qué te hace pensar eso?
No, es una de las lesiones más graves de rodilla, de hecho. Por eso me extrañó que fuera rotura de menisco. No ministro, como dijo el chico Chiqui Chavarría. ¿Ayer? ¿Rotura de ministro? Me cagué los ministros. Saludos a los televisores, dijo. No, a los televidentes. ¿Cómo está su pierna? Bien, en mi casa. Y resulta, yo juraba que era un algo más de ligamento, una distensión, que también a lo sumo te puede llevar un medial, qué sé yo, distensión de ligamento medial, que el ligamento se estira y la rodilla te queda inestable por la floja, forma de corría, claro. Con la forma como corría Vidal da la impresión de que fuera una lesión de ligamento. Ya cuando hay algo roto adentro, es grave. Que él haya querido jugar después de venir arrastrando esa lesión tanto tiempo, es solo recrudecerla, o sea... No, la reventó la rodilla. Esa rodilla, yo no soy médico ni nada, pero es por... Uno habla por la experiencia que vivió en los compañeros que tuvo a lo largo de su carrera. ¿Qué te pasó? No, menisco interno, ya en 20 días estás jugando. Externo, cresta, tres meses. Es rápido ahora el menisco. Pero el interno, que es más chiquitito, que es más detallito. Está entero una operación de este porte. Pero el externo, ¿sí? El externo ya es entrar a picar, ¿cachai? Entonces... Y tampoco te garantice que quedes tan bien, porque cuando a veces te pueden... Una cosita así chiquitita, o te pueden cortar una punta, no, o la pueden coser, suturar, o la pueden... No, te sacan lo malo. Limar, y al quedar más chica, ya la rodilla tiene otro efecto de biomecánica, gente, de ejercer. Para que entiende la gente, el menisco es el amortiguador de la rodilla. Es como una esponjita, claro. Sin ser médico, pero ya es tanto recorrido, tanto compañero que tuviste con esa lesión de que se traba la rodilla y se rompe el menisco, que uno ya más o menos cacha, entonces... No, y con la edad también. ¿Sabes quién se recuperó joven, rápido? ¿Te acuerdas de Baresi? Pero era interno, profe. Pero dando ejemplo de la diferencia. Estuvo en tres semanas, tú jugando por la selección italiana. Este, como dice Johnny, efectivamente es el más complejo, el más complicado. ¿De quién es la responsabilidad, Toby, de que haya jugado Arturo Vidal? Porque el jugador siempre quiere jugar. Los jugadores siempre quieren jugar. Yo, a mí me tocó jugar también infiltrado, y porque quería jugar, pero ya es menor. Infiltrarse, porque claro, puede haber un riesgo de desgarrarse más o de reventarte una rodilla, pero aquí el gran error es del técnico. ¿Por qué? Porque el técnico sabe cómo venía. ¿Sabes cómo viene? Hay un parte médico. Lo que pasó con él. Y acá para... ¿Gordo y el área médica? Yo creo que también. ¿Tiene algo que decir? Sí, lógico. Berizzo, Vidal es el menos culpable. Porque siempre quiere jugar. Gordo. Yo, sí, pero él es culpable por él mismo. No fue responsable con él como persona, con él mismo. O sea, que al final de cuentas, mira lo que le pasó y mira cómo jugó también. O sea, pero la última palabra no siempre es del jugador. No. Acá no, pues el técnico sabe cómo está, sabe que jugó cojo allá y quiere jugar. Acá hay un tema de decisión, o sea, hay un tema de personalidad, de carácter del técnico. Es decir, sabe que no estás para jugar. Pero hay un miedo porque es Vidal, hay un miedo porque no quiero. Porque otro técnico en el Inter, cuando hay problemas, han tenido lesiones él, han tenido lesiones Alexis, no juegan. No juegan, el parte médico dice que no tienen que jugar, y aunque quieran jugar, el técnico dice no puede jugar. Y acá los hizo jugar. ¿Sabes quién sabe eso? ¿Sabes quién sabe? Marcelo. ¿Sí? Sí, el kinesiólogo. Marcelo Vargas. Marcelo Vargas, porque pregúntale, pues, tata, él salió, dicen que él salió con un jugador encapuchado y que habría ido a... Antes del partido con Colombia. Antes del partido. A infiltrarse al rey. ¿Quién fue? No lo sabe. ¿El menisco se infiltra? No tengo idea. No, es para que te quita el dolor nomás. Ya. Pero después peor. A lo mejor, donde estaba la rodilla, a lo mejor te fuiste a sacar líquido, que siempre se hace en una camilla en cualquier lado también. Hemos visto cantidad de rodillas hinchadas, llevan una jeringa y ya sacan el rodillo, se traba la rodilla y sale a correr. Sacan líquido, sangre, con agua. Seguís jugando. ¿Te has sacado sangre? ¿Daniel Paz está sangrando? Sí, obvio. Yo creo que... ¿Sí? Yo creo... Chota. Todos no he hecho exámenes de sangre. No nos referíamos a eso, pero en fin. Mire, yo creo que el culpable, ya me quedamos cerrando, dijo el dueño del bar. Sal de ahí. Yo creo que son todos los involucrados. Cuerpo médico, entrenador y jugador. ¿Por qué? Sí. Cortito, ya estamos, no estamos yendo. A mí, por lo menos, Orizola, el chino Orizola, que fue, me conoce, me limpiaba las orejas cuando chico, de los 13 años, me decía, alguna vez tuve una fractura de muñeca y me dice, me impedía mucho. Primer pelotazo ponía firme la muñeca. El segundo, el tercero ya la sacaba. Por inercia. Esa lesión. No, está bien ya. Y él me dice, uno me querían operar y otros que sanara solo. Pero venían partidos importantes. Jugamos la final con la Católica. No, sanáis solo final, ahí no. Y vendado y todo, voy y me dice, mira, aquí tiene una fractura. Te podía operar, pones un pernito, un mes y medio estáis de vuelta. O dejáis que cicatrice solo y si no cicatrice, operamos. Y justo después venían vacaciones largas. Y fue el primer semestre del 2011. Juego, dijiste.
Ya, pero yo le pregunto, ¿juego o no juego? Mire, compadre, la última decisión la tiene usted. Si usted se cree capaz de jugar, juegue. Si no, no juegue, porque tiene una lesión. Está ahí tu lesión, tiene una fractura en la muñeca. Pero usted es el último responsable. ¿El doctor te decía? El doctor me dijo eso. Pero el técnico no te veía que te costaba meter la mano. No, el técnico quería que jugara. O sea, el técnico quería que jugara. No, era San Pablo. Si te faltaba un brazo, te ponía igual. Pues, ese no opinás, así. Y tengo muchas historias más parecidas, pero insisto, yo creo que ahí los responsables. Oye, pero. Termina la historia. ¿Qué pasó? No, jugué y fuimos campeones, le ganamos la final a la Católica. ¿Jugaste bien? ¿Jugaste con dolor toda la temporada? Jugué. ¿Te infiltraron? Oye, mira lo que está mostrando el toro. Yo me corté los ligamentos. Muestra la cámara, muestra la cámara. Se lo subió la pechuga. A ver. Mira. Bueno, si se subió la pero, si es espérate, si muestra la cámara. Mira, No. Hay que mostrar la cámara. Muestra la cámara. Están mirándome la. Muestra la cámara, que ahí te hicieron el acercamiento. Ahí. Estamos en la hora. Y yo tuve que. Era para colocarme también uno. Si es por mostrar. Y no me veía en la Copa América. Pero ahora me trae consecuencias. Mira, Juvenal también le va a mostrar el. El chaleco activable que tiene ahí. Ahora, ¿pero la mano te duele? ¿Puedes hacer de todo? No, tiquitaca. ¿Te infiltraron? ¿Para jugar? No, una venda. Sí, de hecho, salgo en la. Te infiltraron. De hecho, salgo en la. Cuando después que ganamos la final, salgo una venda. Parecía yo soy la cuestión. Me imposibilitaba. No lo hagas. Pero estás bien. ¿Pudiste ¿Te inmovilizó el brazo, la muñeca? La muñeca, sí. Te puso como duro, ¿no? Pandé. ¿Cómo quedó la muñeca? ¿Cómo quedó la muñeca? Ahí está esperando en la casa. Vámonos. Espérate, nos quedan 3 minutos. ¿No, cómo? ¿En tres minutos? En 3 minutos. Quiero, ¿ganó Brasil? ¿Ganó Brasil? Claro. Pregunta y respuesta rápida. Juvenal. Ay. ¿Quién de los que jugaron ayer para la siguiente doble fecha tienen que estar sí o sí y quiénes tienen que salir? Voy a seguir lo que hicimos ayer en el programa. Me gustó lo de Echeverría. Echeverría jugó un gran partido, le dio mucha personalidad a nuestra selección. La generosidad de Ben, creo que Valdés jugó su mejor partido por la selección. Sí, después sí. De ser criticado 1 año y medio, 2 años, 3 años, que nunca logró entrar. Bueno, ayer se compenetró, hizo un muy buen partido. Gary, por lo de siempre, creo que fue un paso adelante con Brian. No sé si ustedes Cortés. Están de acuerdo, Brian Cortés, exactamente. Tenía el peso de que no venía Claudio. Estas dos fechas. Sí, son. Opinión igual, ¿no? Bueno, y Alexis esperamos que juegue, que entrene de manera normal, que se recupere Vidal, ¿no? Arturo también. Que siga jugando Arangui. ¿De Vidal cuándo es la otra fecha? No, él yo creo que no. 12 de octubre. No, Echeverría yo creo que se ganó un lugar. En cuanto a su. No, los que ganaron camiseta. Agarró camiseta. Echeverría, Catalán, camiseta, titular. Claro. Echeverría no puede salir, Catalán no puede salir. Ahí tiene los dos jugadores. ¿Y quién puede salir? Doy vuelta a la pregunta. ¿Quién puede salir? Es que ya echado, o sea, con todo el respeto, por ejemplo, que tienen los cabros, pero Metzatú. No, yo creo que deberían darle la oportunidad a Matías Fernández. Llamarlo, verlo con los jugadores de selección. Yo creo que va a llamar a Isla. ¿En serio? Sí, está jugando en Argentina, titular, jugando bien. ¿Quién reemplaza a Arturo Vidal? Porque ya sabemos que no va a llegar. Espérate, va a jugar Pulgar, va a jugar en este caso Echeverría. ¿Debería ser Arangui? Arangui, sí o sí. Arangui, ¿sí? Sí. Ayer entró y se notó que el equipo subió en dinámica un poquito. Mi pregunta es. Menos mal que tenéis que ir. No, pero ¿ustedes tienen alguna explicación por qué sacaron a Aránguiz de la formación titular? ¿Solo para el ingreso de Vidal? No, yo creo que perdió muchos balones y Aránguiz en el primer partido con Uruguay. Es que todo el equipo jugó mal. Y todo el equipo perdió balones, pero entraron las dudas ahí. Y como Vidal entra y hace un gol, yo creo que eso lo empuja que se decía, porque ya Echeverría entraba por Marcelino. Ahora el cambio era o seguía Arangui o entraba Vidal. Ese era el cambio. Es que pasa que probó la semana tú mismo, ¿no? El Pelado Díaz parece. Sí. Que probó mucho en la semana. ¿Qué probó? Que mudó a Charangui, no sé qué tal. Dijo la Daniela. No hay que hacer lo que probé mucho. No te metes ahí. Pero que probó a Echeverría, probó a Arangui y alguien más. A Marcelino y a Mende, creo. Sí. Pasó a los cuatro. Entonces vio que el que tenía de pronto características para contener el medio, ya que Chile perdió el medio prácticamente en Colombia, el más agresivo era, era Echeverría. Y como es defensivo, quiso poner Echeverría. Tuvo exceso en Uruguay. Tuvo exceso. Aquí termino. No. Uruguay, tuvo exceso de jugadores lentos. Que está en un momento de su carrera como lento, como cadencioso, la palabra que te gusta a ti. Sí. Jugó Marcelino, que es más un pasador que corre. Jugó Valdés, jugó Charles y jugó
pulgar. Allá quiso tener la pelota y aquí quiso ser más agresivo para quitar sí. la pelota. Bien, déjame ir cerrando, pero antes tenemos una mención. Porque septiembre celebramos, jugamos y bailamos. Traemos una promo que te dejará zapateando por 4 meses con el código 50X4. Tendrás 50% de descuento por 4 meses en Estadio TNT Sport. Además, estamos junto a Betson. Sigue el campeonato Betson y a tus equipos favoritos del mundo. Como siempre, en Betson.com, regístrate y juega seguro con la mejor experiencia de usuario y cuotas disponibles. Nos vemos en Betson. Dijo Murci, los vemos, dijo. ¿Eh? Ya pasamos un rato a menudo, dijo, no a menos. ¿Arreglamos un poco después de esta conversación el panorama de la selección o no? ¿Ordenamos ideas? Yo se lo enviaría a Berizzo. No, que no entiendo. ¿Sí? No, ya hablamos hartas no cosas entendió. Importantes. Más importante. Más importante la opinión de cada uno de nosotros. De repente podemos estar equivocados, pero sí, creo que. Mira, no nos pesca Pellegrino, no va a pescar Pellegrino. Claro. Menos, si son parecidos. Bueno, la próxima fecha la selección chilena va a jugar frente a Perú en Santiago y después tendrá que ir hasta Venezuela para jugar en Maturín con la selección Vinotinto. Así que se vienen unos partidos importantes para la selección chilena. Solamente como dato. Con Reinaldo Rueda, en el proceso anterior, en la primera doble fecha, también se sumó un punto. Es que he de esperar que no se lesione de lo Alexis, que no se lesione, y tampoco tenemos mucho. No, no, no nos sobra nada. Sí. A mí sí, pero... ¿A ti sí? Panza. Más guata que otra cosa. Yo creo que es de baja. Me dice Mr. Tetón. Ya, nos vamos. Muchas gracias, Juvenal, Toby, Johnny. Nos vemos un ratito. Nos PST. Vemos, que estén bien. Podcast, todos somos técnicos. Chao, chao. Chao, Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online. Betson, tu sitio de apuestas online.